no llores, no, 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 y siempre hay que estar bien. Y no nos no confiamos en nuestras emociones. No nos han enseñado a sentirlas nunca. Y que hemos desconfiado de ellas. No sé si ha sido en nuestra clase o no, pero yo lo vuelvo a repetir, da igual. El problema está más en que desconfiamos de lo que sentimos y empezamos a separarnos de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, pues un niño que llega del colegio y le ha pegado a un niño una patada y viene a casa llorando y tu madre te dice, bueno, hijo, que no es para llorar tanto. Claro, el niño ya dice, o sea, que no debería de estar así. Estoy sintiendo mal, ya no confío en esto. Otro día los padres están discutiendo. Y llega el niño asustado. Ay, mamá, estáis discutiendo y tal. Que estoy asustada, estáis discutiendo. Bueno, hija, no te asustes, que no estamos discutiendo. Es que el niño empieza ya a desconfiar de todo, de lo que ve, de lo que siente, de lo que... Porque ve que se equivoca todo. Y nos empezamos a separar de nuestras emociones y de nuestras cosas. De nuestra esencia y de todo eso. Pero lo vemos.